Vad kanske kachondeo och kvart? Det är ju. Vägrushar. Sí, oka. Van callau, que no me deixau afinar. Que estés bé, Lot. Voy a enseñarles. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido histórico por tres ciudades: Avilés, San Agustín de la Florida y Menorca. Para, mediante imágenes que les voy a enseñar, veamos cómo estas ciudades han dejado sus huellas en el patrimonio. De esta manera, lo he estructurado en dos apartados. En primer lugar, vamos a Avilés y luego nos vamos a centrar con la isla de Menorca. Para situarnos geográficamente, aunque muchos de ustedes ya lo sabrán, San Agustín está en la costa atlántica y fue fundado por el español Pedro Menéndez en 1565 y es el asentamiento europeo más antiguo de los actuales Estados Unidos. Entre 1513 y 1563 los españoles exploraron ya la zona sin llegar a levantar ninguna fortificación estable. Fue en 1564 cuando la presencia de unos protestantes franceses pusieron un poco en alerta a los españoles y establecieron una presencia militar. De este modo, bueno, fue el motivo por el cual Pedro Menéndez desembarcó y se hizo con el fuerte hecho a los franceses y así fundó la ciudad de San Agustín de la Florida el 28 de agosto de 1565. Me interesa que conozcamos brevemente un poco al protagonista de esta historia, que es Pedro Menéndez de Avilés, más que nada por lo que luego les voy a enseñar. Comenzó su carrera muy joven como marino corsario. En 1552 empezó sus viajes por América como comandante de diferentes barcos y entre 1554 y 1574 le nombraron capitán general, alcanzando el máximo rango en la Armada Española. En 1567 regresó a España y pidió al rey el poder regresar a la Florida para ayudar a los colonos que habían quedado en muy malas condiciones. De este modo, un año después, en 1568, regresó. Y a su vuelta a España, en 1574, fue cuando murió, ya estando en Santander. Un breve inciso para ya enlazar con lo siguiente es que en 1961 el Ayuntamiento de Avilés acordó por unanimidad nombrar Villa Hermana a la ciudad de San Agustín de la Florida. Y así se inició la primera semana americana. Bueno, el primer ejemplo que quería enseñarles es esta escultura de Pedro Menéndez. Esta de aquí de la izquierda es la que está en Avilés, en el Parque del Muelle. Y esta es la réplica exacta que está en San Agustín de la Florida, en una de las plazas principales. Fue en 1918 cuando se inauguró en Avilés, la hizo el escultor valenciano García González, y en 1965 el Ayuntamiento de Avilés tuvo la idea de hacer una réplica y podérsela regalar a la ciudad de San Agustín.
1965 se desmontó de su pedestal y se llevó a Madrid para en 1969 poderla llevar a San Agustín de la Florida, donde está actualmente.